Entonces les mencionaba, jóvenes, este software QL2K proviene del software QL2E y la versión 2 proviene del año 2012, que contiene tres archivos luego de que se descomprime el archivo comprimido. Uno de ellos es el archivo en Fortran, que es un lenguaje de programación antiguo. El otro es un archivo en PDF, que es el manual, la documentación para entender las fórmulas y todo lo demás. Y el archivo en Excel. El archivo en Excel es un software, es un ejecutable que utiliza macros de Visual Basic, es decir, hay programas que utilizan a este programa Fortran para realizar los cálculos de integraciones y resolución de ecuaciones diferenciales y nos arroja los resultados de la simulación. ¿Ya? Es importante utilizar el separador decimal como punto, no coma. Vamos a ver si afecta o no. Yo he instalado tanto la versión 2 como la versión 3 beta. Les comentaba la versión 3 beta. Está desarrollándose actualmente, ya ha pasado todos los controles de calidad y está en etapa de ajustes y aprendizaje. Por eso la versión beta se libera para que el público, los usuarios, los científicos, los investigadores puedan usarla y reporten algún problemita. ¿Ya? Luego, cuando abramos el programa, bueno, se los voy mostrando. Cuando abramos el programa, miren, es la versión 3, versión 3 beta. Entonces, acá nosotros tenemos que colocar el lugar donde hemos descomprimido los tres archivos. La carpeta donde hemos descomprimido los tres archivos lo tenemos que colocar acá. Ya, en este caso yo lo he colocado en esta carpeta. ¿Listo? Eso es lo importante, el directorio donde será salvada la información. Aquí vamos a hacer, por ejemplo, el día de hoy, un río de ejemplo. El archivo va a ser río de ejemplo. M5, mayo 23 del 2023. La zona horaria es Quebec. Según la denominación militar, nos toca Quebec, menos 4 horas, es la hora del Atlántico. Estamos entre Chile, Venezuela y La Paz, también está ahí. Recuerden, nuestra zona horaria es de menos 4. Acá, por eso es Quebec, la Q. Estamos Venezuela, Chile y Bolivia. ¿Ya? Después tenemos que especificar los cálculos cada 6 minutos durante 30 días y los demás métodos de solución de integración, métodos de pH son automáticos. Se puede escoger o Euler u otros métodos de solución. ¿Ya? Nuestra hoja. Inge está mostrando la pantalla con el video nomás pausado, no está mostrando lo que está haciendo ahorita. Gracias, Joan. Ahora sí se ve. Les decía, en este directorio se tiene que colocar el nombre de la carpeta donde se ha guardado los tres archivos. Listo, en mi caso es este. ¿Ya? A ver si les muestro acá. Aquí en este directorio he guardado la información. Entonces, entro aquí. Botón derecho, copiar dirección y regreso aquí al directorio donde será guardado el archivo. Entonces, en lugar de todo esto, yo reemplazo lo que copié. Ahí coloco y listo. ¿Ya? Ahí está. Continuemos viendo el video. ¿Ya? Voy a regresar al video y pongo pausa en la grabación. No, ahora sí. Ya. Entonces, esta, como les decía, es la pestaña principal. Estas son las pestañas. Estas son las pestañas del archivo de Excel QL2K. Por ejemplo, si estuviera aquí, estoy perdido. Me voy hasta la primerita que dice QL2K y ahí está la información principal. Acá es donde colocamos nosotros el nombre y tenemos que ejecutar el programa en Fortran. Entonces yo ya le coloqué el lugar
el nombre de la carpeta o la dirección, la ruta, el path, en el cual está guardado los tres archivitos del cual 2K y hago correr Fortran. Aquí me dice datos insuficientes porque los he estado trabajando, ¿ya? Preparando para la clase de hoy. Sin embargo, voy a hacer correr el otro. No se preocupen. Puedo hacer correr este o el de la versión 2. Hagamos correr el de la versión, el de la versión 3 beta. Este no lo toqué. Esperen un momento. El de la versión 3 beta, cuando abren el Excel, se va a abrir exactamente como el archivo que yo estoy abriendo en este momento. Vamos a hacer correr Fortran. Van a ver cómo corre el Fortran. La versión 3 beta es más ágil, corre más rápido que la versión 2. Ahorita que apreté correr el Fortran, se va a abrir una pantalla negra. Van a ver. Run Fortran. Allá, acá tengo que colocar, ¿no?, la dirección. Me dice que no es la de C. Steve Chapra. Chapra es el autor de este software. Entonces está por defecto con la dirección de su computadora. Yo coloco de la mía, donde guardé el archivo, los tres archivitos. Corro el Fortran. Ahora sí está corriendo, lo está ejecutando el programa en Fortran. Van a ver, se va a abrir una pantalla negra. Y ahí va a mostrar algo de información de los creadores de este programa. Un profesor de una universidad de Massachusetts, Tufts, de Estados Unidos. Entonces ahí está corriendo. Esta es la ventana del Fortran. Esta versión es de octubre del 2020, la versión 3, la beta, la que está todavía probándose. Miren, está corriendo. 1, 2, 3, 4. Llega a 30 y termina de ejecutarse. En la versión 2 no muestra toda esta información, no la muestra, se queda en esta pantallita de aquí. ¿Ya? Ya está, 3, 23, 4, 25, llega a 30 y termina de ejecutarse el programa en Fortran. Nos dice que se ha ejecutado correctamente, ha terminado y nos saca esta información acerca de las gráficas. Simplemente escogemos OK. Y nos va a mostrar información. Aquí, por ejemplo, de un río que toma de ejemplo de datos que tenía del 21 de agosto de 1987, nos muestra, comienza aguas arriba en el kilómetro 15, 13, perdón, 13, va el río transitando y nos dice el tiempo de tránsito del río o el tiempo de transporte de los contaminantes en el río. ¿Ya? En cuestión de segundos avanza, o en cuestión de décimas de horas o décimos de minutos, avanza unos 13 kilómetros. ¿Ya? Del kilómetro 13 hasta el kilómetro 0. Y así nos va mostrando información del flujo. El flujo en el kilómetro 13 es este, luego se incrementa, debe ser porque hay un vertimiento o hay una rama tributaria, un afluente al río y va creciendo. Ya, enseguida les vuelvo a mostrar esta información, pero es lo que ha corrido, lo que ha simulado el programa de QUAL 2K. Algunos datos, el oxígeno disuelto, miren, en color negro, el oxígeno disuelto en miligramos por litro. El máximo está en rojo, la saturación de oxígeno está en color azul. Ya, después podemos ver. El DBO rápido, es decir, el DBO para descomponer materia orgánica de forma normal, de forma natural, la que más usamos es el DBO fast o rápido. En cambio, el DBO slow corresponde a la demanda bioquímica de oxígeno carbonácea para materia orgánica carbonácea, pero que tarda en descomponer. Ese es el DBO slow. Pero el que nosotros manejamos es el DBO fast. Listo, vamos ahí y vemos que de una demanda bioquímica de oxígeno de 1,2, de 1,3, se incrementa en este kilómetro 13 hasta 7 punto algo. ¿Por qué? Porque ha habido una descarga en este punto de materia contaminada y ha incrementado la demanda bioquímica de oxígeno. Se ha ido degradando la materia orgánica contenida en esa corriente y
y sigue disminuyendo la demanda bioquímica. Hay una sola descarga que se va descomponiendo por bueno, los distintos tramos de ese río. ¿Ya? Entonces volvamos al video. A pausar la grabación y continuar. Acá tenemos un ejemplo de un río, ¿no? Un río que tiene una corriente principal. Una corriente principal. La corriente principal es aquella que es la más larga. Es la más larga. Y a esa corriente principal se le aumentan los flujos de los tributarios, de las ramas secundarias del río, estos afluentes, ¿no? A esta headwater o cabecera de la corriente, a la headwater 1 o cabecera de la corriente 1, se le incrementa esta otra rama o tributario 1. Que es la más larga, a esta rama también le tributa esta otra corriente, esta otra rama y al final esta otra. En total son cuatro ramas de la corriente. Una principal, los tributarios 2, al tributario 2 también le contribuye el tributario este y al final este otro. ¿Listo? Entonces, continuamos con la explicación y luego vemos más a detalle la explicación. Yo les voy a volver a explicar, les voy a volver a interpretar y vamos a ver un ejemplo. ¿Listo? Jóvenes, ¿escucharon la parte de la explicación acerca de los tramos? Ahí quedó, Inge, ahí estaba explicando. Ya. Tenemos estas corrientes, la corriente principal y sus afluentes, ¿no? Estas otras ramas o tributarios. Se puede dividir, miren, en tramos o reaches, reach o tramo. Reach en inglés, es un tramo. Este tramo, el 1, por ejemplo, tiene las mismas condiciones hidráulicas, es decir, del canal, la misma base, el mismo talud. La misma inclinación o pendiente, el mismo caudal, y también este tramo puede que tenga las mismas condiciones de calidad del agua, DBO, temperatura y demás, ¿ya? Constante de degradación. Pero en este otro ya no hay nuevas descargas. Sin embargo, puede que haya cambiado la geometría del canal, entonces se le considera otro tramo. Puede ser que hayan distintas condiciones. Basta que cambie un factor, una inclinación, la base del canal, los taludes del canal, o basta que cambien la inclinación. Entonces ya se están modificando parámetros y se le tiene que considerar como un tramo distinto. En aquellos en los que no cambia nada, se le considera tramo. ¿Listo? Entonces, esas longitudes de reach son las que se tienen que introducir también en el software. ¿Ya? Dice el software, no es exacto porque aquí, digamos, esta es la Headwater 1, la cabecera principal. Esta sería otra Headwater, la 2, la Headwater 3, Headwater 4, así la hemos nombrado. Sin embargo, esta es la Headwater principal y estos son sus tributarios. Entonces, a este le llama Headwater, Main Headwater o cabecera principal. A esta le va a llamar Headwater 1, al primer tributario, a este otro Headwater 2 y a este Headwater 3. Ahora, los tramos, ¿cómo van? Comenzamos desde la cabecera principal, desde el inicio de la cabecera principal. Arriba de esa cabecera principal no nos interesa estudiar o no tenemos mucha información, pero sí necesitamos por lo menos información hidráulica, caudal, temperatura, calidad del agua. Tenemos que saber esos datos. Pero imaginen que aquí está el límite del sistema y aquí abajo el límite inferior. Aguas arriba es información que se necesita y aguas abajo también. O posiblemente no sepamos. Pero lo que sí necesitamos sí o sí es la información aguas arriba antes de nuestro límite inicial del headwater, ¿no? Entonces, vienen los tramos. Tramo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde está el 6? ¿Quién me puede decir? Tramo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Este es el 6? 7, 8. ¿Qué pasó acá?
hasta aquí llegó, pero en este puntito está contribuyendo este tributario. Hay un afluente. Entonces, aquí se para antes de que haya antes de que confluya el tributario, se para la numeración 3, 4, 5 y se comienza en la cabecera del tributario más largo, en este caso, el headwater 2 de este dibujo, esta rama de la corriente. ¿Cuál 2K es un simulador para corrientes superficiales? ¿Listo? Para aguas de corrientes superficiales o flujos de corrientes superficiales. Entonces estábamos en 5. Esta es la cabecera del tributario más largo de esta rama, así que continuamos 6, 7, 8. Aquí hay otro tributario que confluye para este tributario 1, así que 8, 9, 10, 11 y recién continuamos. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hay otro tributario, entonces nos vamos a su cabecera y ahí continuamos. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 tramos, 29 reaches. ¿Listo? Entonces, acá se tendría que simular para 29 tramos. En Excel va a significar que vamos a cargar en 29 filas la información. ¿Ya, jóvenes? Entonces, vamos a continuar con la explicación. Voy a pausar la grabación y continuamos. Y tenemos la página de Qual 2K, les decía. Ahí pueden descargarse la versión 2 o la versión 3 beta, como les había mandado los dos archivos en sí, ¿no es cierto? Les hablaba la clase pasada, el Qual 2K es un modelo de calidad del agua de corrientes superficiales, que es muy usado o es el más usado en todo el mundo, está en el grupo de software de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Bueno, si regresamos un poco, vemos en la Agencia de Protección de Ambiental de los Estados Unidos, pueden entrar a esta dirección, https://www.epa.gov/quebrado-seam. Quebrado Surface Water Models Assess Exposures. Entonces ahí se encuentran los enlaces para distintos modelos de calidad de aguas superficiales. Podemos ver también modelos para aguas subterráneas y específicamente modelos para aguas superficiales. Para las aguas subterráneas, jóvenes, se tienen estos cuatro modelos, estas cuatro modelaciones. El 3DFM Water Quebrado 3D Lee West. En este hay asesoría, se analiza la descarga, se analiza aguas de pozos, es decir, agua para beber, efectos ambientales, agua subterránea, hidrología, metales, monitoreo, contenido de pesticidas, la prevención, test y análisis de agua, ¿no? Entonces, se puede trabajar bastante. ¿Dónde está el producto? Acá. Hacen clic. Debajito de esta página, ustedes bajan un poco, hacen clic y ahí pueden encontrar información, dónde descargar, vienen con documentación, manuales de uso, lo que sí está en inglés. Otro programa es el G-Flow para hidrología de aguas subterráneas, hace modelados, cabezas de pozo o protección de cabezas de pozo, zonas de captura, intrusión de agua marina, conjunción entre agua subterránea y agua superficial, un modelo Mod Flow, y así hay varios softwares, ¿no? Específicamente, luego de modelos de agua superficial, se tienen todos estos: el AquaTox, Basins, que es para represas, The Flow, FDC, Exams, Express, GC Solar, HMS, HSPE, Low Flow, flujos lentos, Prisma, Qual 2E. Este es el que nosotros vamos a trabajar hoy, pero lo que quiero que vean es que hay infinidad de modelos y están disponibles de forma gratuita en la EPA, en la Agencia de Estados Unidos de Protección Ambiental. Y aquí hay más. ¿Listo? Y aquí hay más todavía. Entonces es una lista larga de software de simulación. Si en alguna ocasión ustedes hacen modelación de calidad del agua, pueden ver cuál de ellos es más adecuado para ustedes.
Entonces, el software para modelar la calidad del agua está, por ejemplo, el WASP, tiene dos programas, Eutro y Toxi, Basins es para represas, Aquatox, que ve la toxicidad en el agua, Environmental Fluid Dynamics Code, el FDC, el EXAMS y el HSTM2D. Están los principales softwares, el QAL2E, que fue generado el año 87, el QAL2K, que es el que nosotros vamos a trabajar, que es en su versión 2 del año 2012. Lo que trata es del transporte de contaminantes en las corrientes superficiales del agua. ¿Ya? Cuando entramos al QAL2K específicamente, con esta dirección, qual2k.com, ahí podemos descargar, bajamos un poquito la pestaña, bajamos de esta pestaña un poco y podemos descargar ya sea la versión 2 o la versión 3 beta. Para descargar simplemente nos piden el nombre completo, el correo electrónico, volvemos a apretar descargar y recién descarga aquí abajo. ¿Ya? El software QAL2K, les decía, es un modelo para simular, para modelar la calidad de aguas superficiales. Es el más usado en el mundo para este tema. Es una actualización del software QAL2E que fue desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Es unidimensional. Toma la dirección principal de la corriente. Puede ser de flujo estable, donde las variables hidráulicas no cambian con el tiempo, es decir, la base del canal. La inclinación, la pendiente, las inclinaciones, caudales y demás, ¿no? O puede ser no uniforme donde varíen. Puede variar el coeficiente de rugosidad de la N de Manning, pueden hacer, haber esas variaciones. Este Excel trabaja con macros, con lenguaje de programación Visual Basic y con el archivo de Fortran, que contiene los cálculos numéricos para hacer las integraciones, es decir, la solución de las ecuaciones diferenciales parciales y las ecuaciones diferenciales ordinarias. Esto lo hace por diferencias finitas. Les mostraba la clase anterior en el aula que las diferenciales son incrementos infinitamente pequeños, por eso es la D, pero podemos considerarlo como diferencias finitas, es decir, no infinitesimales, sino diferencias finitas. ¿Qué significa? La lectura de una medición menos la lectura de la medición anterior, ahí tenemos una diferencia, y si tenemos de 24 horas medido cada 6 minutos, es decir, cada décimo de hora, podemos tener unas 240 mediciones, podemos hacer 240 diferencias. Y al hacer esas restas o diferencias, podemos hallar la solución de una ecuación diferencial parcial muy aproximada. Esa es la base del software QAL2K. La ecuación diferencial parcial que soluciona los fenómenos de transporte de contaminantes, veíamos, está compuesta por la acumulación de la concentración a lo largo del tiempo. Están también los fenómenos de dispersión del contaminante, considera la advección del contaminante, es decir, el contaminante movido por el flujo de la corriente, luego aspectos relacionados específicamente con el movimiento del flujo que nos va igual a hacer variar la concentración del contaminante. Y algunos sumideros externos donde va disminuyendo la concentración del contaminante, si son negativos o positivos, si es que hay descargas de contaminante. ¿Ya? Aquí B es el volumen, C es la concentración del contaminante, A es el área de sección del canal, E es el coeficiente longitudinal de dispersión, ¿dónde está? Acá. X es la distancia que se mide unidireccionalmente, para no complicarnos, ¿no? Con X, Y y Z. La velocidad promedio es U y las fuentes externas de contaminante que son positivas o sumideros cuando son negativos. Son negativos cuando son sumideros del contaminante, es decir, disminuye la cantidad de contaminante en la corriente en esos sumideros. Las variables que maneja QAL2K son, por ejemplo, la conductividad, los sólidos inorgánicos suspendidos, el oxígeno disuelto, la DBO carbonácea de una reacción lenta,
la de biocarbonancia de reacción rápida, que es la que nosotros estudiamos generalmente. La lenta concierne a materia orgánica que tarda mucho en descomponerse, ¿ya? Pero la que nosotros estudiamos es la rápida, es la más común. El nitrógeno orgánico, amonio nitrogenado, nitratos de nitrógeno, órganos fósforo orgánico o materia orgánica fosforada, materia inorgánica fosforada, el fitoplancton nitrogenado, de fósforo, los detritos, que es las partículas que provienen de la descomposición de la materia orgánica, patógenos, la alcalinidad, el carbón inorgánico total, biomasa de algas del fondo de la corriente, niveles bajos de algas nitrogenadas, algas de fósforo y para tres contaminantes específicos que se quieran analizar. ¿Ya? El video ya lo vimos. Y acá está una explicación más detallada de la descripción de una corriente que puede ser un río, del flujo de una corriente. Podemos ver acá que acá comienza. Acá está el límite de nuestro modelo, límite superior, límite inferior, que son los límites que es desde dónde vamos nosotros a estudiar y hasta dónde vamos a estudiar. Este es el límite superior, aguas arriba. De esa parte, obligatoriamente tenemos nosotros que cargar la información a cuál 2K y son las condiciones de contorno aguas arriba. ¿Ya? Son obligatorios. Es la información de entrada a nuestro sistema que estamos modelando. Acá pueden haber algunos puntos de contribución o puntos de descarga de contaminantes, puntos de descarga de los contaminantes. O pueden ser también ramas, pueden ser puntos de descarga de que pueda tener esta corriente. Luego, esos son puntuales, ¿no? Unas cargas, descargas puntuales. Y también podemos tener cargas puntuales, pero a la vez podemos tener descargas distribuidas, no puntuales, es decir, escorrentía. ¿No? Puede haber una descarga por escorrentía o también una carga de contaminantes que no es puntual. Al final está el límite inferior y son las condiciones de contorno aguas abajo. Esta no es obligatoria. Esta información de downstream, es decir, aguas abajo, no es obligatoria. ¿Listo? La que sí es obligatoria que carguemos nosotros en cual 2K es la información upstream, es decir, la información aguas arriba, el headwater boundary, los límites superiores o las condiciones de aguas arriba de nuestra corriente que estamos estudiando. ¿Listo? Lo que observamos acá son los reaches, los tramos. Los tramos son los que tienen variables hidráulicas y a la vez de calidad de agua similares. Si se varía alguna variable de calidad de agua, entonces ya es otro tramo, aunque mantenga la misma forma, inclinación, caudal del canal que transporta a esa corriente. ¿Listo? Veamos ahora esta interpretación, la que nos mostraba el profesor en su interpretación. Tenía este río con su corriente principal y además tenía tres afluentes. Este primer tributario, este que es la corriente principal, es el headwater, main headwater, main, que significa principal. Este es el main headwater. ¿Listo? Este es el HW1, por eso es HW1, Main Headwater. Sin embargo, en cual 2K no le va a poner HW número 1, le va a poner Main Headwater. Por eso decía el profesor, no es exacto. Aquí debería ser Headwater 2, Headwater 3, Headwater 4, a estos tributarios, a estas ramas que confluyen en la
rama principal, en la corriente principal. Sin embargo, comienza aquí y le pone Headwater 1. ¿Por qué? Porque es el tributario 1, tributario 2 y tributario 3. Y a esta le llama el profesor Headwater 0, pero no es Headwater 0, es Main Headwater. Es la corriente principal. ¿Cuál es la corriente principal? La que tiene mayor longitud y a la que confluyen los tributarios. ¿Ya? Esta es la principal, esta es una secundaria y esta es una terciaria que está contribuyendo a esta rama secundaria. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para el software Qual2K? Necesitamos las condiciones de contorno de cada corriente, de cada corriente. Entonces, en el main headwater necesitamos acá las condiciones de frontera, las condiciones antes de este tramo 1. Acá necesitamos las condiciones de headwater, de aguas arriba, de condiciones de contorno de la corriente, de esta corriente secundaria, de este tributario 1. Entonces necesitamos esa información, darle a Qual2K. Las condiciones antes de estos puntos donde comienza nuestro sistema. ¿Ya? Entonces tenemos que darle obligatoriamente esas condiciones de los headwaters. Ya saben, la corriente principal es Main Headwater y los demás tributarios son Headwater 1, Headwater 2, Headwater 3. Tributario 1, tributario 2, tributario 3. Para el ejemplo, se le puso aquí cuatro headwaters, cuatro ramas principales. ¿Ya? Entonces, los tramitos, estos cuadraditos chiquitos, son los reach. ¿Qué es un tramo? ¿Qué es un reach? Es una sección de la corriente que tiene características hidráulicas constantes. En todo este tramo, la velocidad o la base del canal o los taludes o la inclinación van a ser constantes. El índice de rugosidad, la N de Manning, va a ser constante en este tramo 1. En este tramo 2 pueden ser otros, ¿ya? Del tramo 3 al 5 pueden ser otros, pero puede que en el tramo 4 haya una descarga. Ah, entonces ahí ya no va a ser un mismo tramo, hay que separarlo. A pesar de que las variables hidráulicas sean las mismas, la de calidad de agua varió, así que hay que considerar como tramos distintos. ¿Listo? Los elementos son una cantidad de números o una cantidad en la que se divide cada tramo, pueden ser cantidades iguales, para el estudio. El software necesita hacer esas diferencias finitas, entonces va a ser en este tramo de 10 kilómetros, si nosotros ponemos que la cantidad de elementos sea 10, nos lo va a dividir los 10 kilómetros entre 10 y va a hacer el estudio cada kilómetro. Si en un tramo de 40 kilómetros dividimos entre 10, cada 4 kilómetros va a hacer las diferencias, ¿ya? Entonces necesitamos decirle cada cuánto va a hacer esas diferencias y es el número de elementos. Como dice acá, es la unidad de cálculo fundamental del modelo que consiste en la subdivisión de cada tramo, de cada reach. ¿Listo? Luego están los segmentos. El segmento es un conjunto de tramos que representan una rama del sistema. Esos segmentos representan la corriente principal. Aquí está el segmento 1 y a cada tributario. Segmento 2, segmento 3 y segmento 4. Esos son conjunto de tramos. Cada cuadrito es un tramo, ¿no? Entonces, aquí hay un tramo 1, tramo 2, tramo 3 y tramo 4. ¿Listo? La cabecera principal, el headwater de cada rama, de cada segmento, es el límite superior antes de este tramo, ¿no? De un segmento del modelo. Aquí el límite superior es 1, el límite superior del tramo este es 6, el límite superior de esta sección es el tramo 9, el límite superior de esta sección o rama es el tramo o reach 22. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos nuestra representación gráfica de un río, de una corriente superficial, sabemos cuánto mide de acá hasta acá. Sabemos las distancias, podemos tener una idea. Luego podemos representar los tramos en nuestro sistema, ya en nuestro software.
Miren, acá es otra representación. Es otra representación de la corriente. Ya del flujo de la corriente. Perdón. Ya. Entonces, algo importante. Tenemos aquí un tramo principal, una sección principal, una rama principal. La tenemos aquí, esa rama principal, que va desde el kilómetro 10 y vamos midiendo. Va hasta el kilómetro 30. Del kilómetro 30 al kilómetro 60 es un tramo 2. Del kilómetro 60 hasta el kilómetro 80 es un tramo 3. ¿Por qué? Puede que las características hidráulicas, caudal, índice de Mani, la N, la base, el talud, la inclinación, sea la misma para todo. Pero miren acá, hay una descarga. O hay una rama. Hay una rama o hay una descarga. ¿Ya? Entonces, ya no es la misma, no es la misma información. Hay que considerarlo como tramos distintos. Ahora, ¿qué se hace? Si tenemos esta nuestra representación con medidas de nuestro río, de nuestra corriente superficial, decimos, empieza aquí, en este kilómetro 10, y termina aquí, en este kilómetro 80. ¿Qué vamos a hacer? Decimos, donde termina va a ser cero, y vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás y vemos cuánto mide en total. Del kilómetro 10 al 80 son 70 kilómetros. Entonces decimos aquí la posición es el kilómetro 70. Si este es del 10 al 30 y 20 kilómetros más, entonces restamos 70 menos estos 20 kilómetros. Aquí es el kilómetro 50. Desde acá hasta acá eran 30 kilómetros, entonces restamos 50 menos 30, 20 kilómetros. Y en el último tramo, en el último reach, de 60 a 80 son 20 kilómetros. 20 menos esos 20 kilómetros es 0. Siempre se tiene que terminar en 0. ¿Ya, jóvenes? Entonces, medimos cuánto mide todo el sistema que queremos estudiar y ponemos, al final del sistema ponemos 0 y la longitud de toda la corriente es la longitud total. Y luego vamos restando para ir diciendo dónde inician los demás tramos. ¿Listo? En este caso, la ubicación aguas arriba. Aguas arriba, ¿dónde empieza el tramo 1? En el kilómetro 70. ¿Dónde termina el tramo 1? En el kilómetro 50. Empieza en el 70, termina en el 50. El tramo 2 empieza acá, termina aquí. ¿Dónde empieza? En el kilómetro 50 y termina en el kilómetro 20. Tramo 2 empieza en el kilómetro 50, termina en el kilómetro 20 y el tramo 3 empieza acá, kilómetro 20 y termina en el 0. Empieza en el kilómetro 20 y termina en el kilómetro 0. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, siempre donde termina es el kilómetro 0 y donde comienza es la longitud de toda la corriente que estamos estudiando. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros vemos el cual 2K, vamos a observar. Primero estaba la pestaña inicial, la pestaña principal, que es la cual 2K. ¿Recuerdan? Luego tenemos varias pestañitas de color celeste y esas pestañitas de color verde, celeste, agua marina, no sé, calipso, no sé qué color es este, un azul claro. Todas esas pestañitas son datos que nosotros tenemos que ingresar para realizar la simulación. ¿Listo? Luego hay pestañitas de color amarillo. Esas pestañas de color amarillo son datos, resultado de mediciones o de observaciones de lo que ocurre en el campo. Estos datos sirven para compararlos con los datos calculados por QualDosK, es decir, sirven para calibrar al modelo. Si nosotros tuviéramos información, tendrían que estar acá, producto de monitoreos ambientales de ese río, se deberían extraer datos de temperatura, DBO, caudal y demás. ¿Ya? Entonces son datos que deberían tenerse. En verde, más allá, con esta flechita podemos avanzar y vamos a ver más pestañas. En verde son los resultados simulados por el programa, en un verde. No este verde de acá. Les estoy hablando de las pestañitas de color verde.
Ahí están los resultados del programa y más visual está en un color rosado las gráficas, las que les estaba mostrando. A ver, estas gráficas, miren, son las pestañas en color rosado. Voy a ir hasta el principio. Entonces les pregunto, aquí estamos, ¿cuál 2K? ¿Qué significan? ¿Qué hay? ¿Qué se puede hacer con estas pestañas de color azul claro, jóvenes? ¿Quién me responde? Pestañas de azul claro, ¿qué hay que hacer? ¿Para qué sirven? Nadie me va a decir. Bueno, estas azul celeste son, o verde o azul clarito, son para que nosotros introduzcamos datos. Entonces, miren, está cual 2K, son los datos principales. Ya les dije, estamos nosotros, bueno, esto es de la modelación máster que realizó, con la que viene el programa. Están las zonas horarias, esto no tenemos que modificarlo, nos sirve para saber nuestra zona horaria, la nuestra ya les dije es menos 4. Están los datos de la cabecera. Número de cabeceras, una. La cabecera principal comienza en el tramo 1. Datos de temperatura, 14.88 grados centígrados. ¿A qué hora? A las 12 a.m., es decir, a la medianoche. A la 1, 14.04 y va bajando la temperatura. Luego vuelve a subir desde las 7 de la mañana. ¿Ya? Entonces son datos. La conductividad, partículas, todo esto nosotros tendríamos que rellenar. ¿Ya? Todo lo que está en este color azul celeste, celeste, celeste bajito, nosotros tendríamos que ingresar. Luego no hay Headwater 1, no hay Tributario 1. Si hubiera más tributarios, Tributario 2, Tributario 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Datos aguas abajo de nuestro sistema. Les dije, estos no son obligatorios. Los datos Headwater sí son obligatorios. Aguas arriba de nuestro sistema, estos sí son obligatorios. Reach son los tramos. Entonces, miren, 29 tramos o 17 para este ejemplo con el que ya viene cargado nuestra versión 3 beta. Entonces, tiene las ramas principales, cuatro ramas, y nos indica dónde comienzan sus tramos. ¿Ya? Luego están tasas de los tramos, reaireación, velocidad en metros por día, temperatura, son todos los datos que nosotros tendríamos que ir llenando. Si es que tenemos el punto de temperatura de condensación, velocidad del viento, cobertura de nubes, sombras, otras tasas, el método para la reaireación, el modelo para la reaireación, ahí se selecciona algún modelo, listo, luz y calor, difusión, fuentes de difusión para los sumideros, puntos en los que se tienen descargas, ¿ya? Entonces, todos esos de azul celeste son datos que nosotros deberíamos cargar. Luego están los amarillos que corresponden a datos de observación, datos de campo. Y una vez que hemos llenado los datos azules y tenemos nuestros datos de observación, los datos de campo, una vez que hemos terminado acá, presionamos Run Fortran y podemos nosotros ya ver en color verde los resultados de la simulación. Temperatura, salida de temperatura, salida de calidad del agua, water quality output, salida. Entonces hablamos de, lo analiza en el kilómetro 13.6, en el kilómetro 13.39, 12.96. Es decir, está aproximadamente cada 300 metros haciendo los estudios y nos dice cuánto es el oxígeno disuelto en el kilómetro 13.6, cuánto es el oxígeno disuelto en 13.39 y así sucesivamente. ¿Listo?
flujos de sedimento. Y acá, en rosado, comienzan las gráficas. La gráfica primera de tiempo de viaje, en cuánto tiempo viaja, medido en días. En 0,1 día viaja cuántos kilómetros, el flujo, la velocidad, la profundidad, la reaereación, temperatura, conductividad y todo esto. ¿Ya? Entonces, todos estos resultados en rosado son los que arroja el software Qualdosca a través de esta planillita de Excel. Esto es lo que viene en el archivo comprimido de la versión 3 beta. Y la voy a cerrar porque ahora vamos a trabajar simplemente con la versión 3 beta, pero para un ejemplo. Entonces, las pestañas de azul claro son datos que nosotros tenemos que llenar. No todas las tenemos que llenar, si no tenemos datos, como les decía, de temperatura, rocío, y sombra, calor, velocidad del viento, no las llenamos, pues, solo llenamos lo que nos dan. Los datos amarillos son los datos de campo, lo verde es el resultado de la simulación y los rosados son los gráficos generados por la simulación también. ¿Ya? Como les decía, cuando descomprimen el archivo ZIP, hay tres archivos. Uno es un PDF, están las instrucciones, el manual de operación, la descripción de las ecuaciones, las reacciones, las estructuras hidráulicas, vertederos, caídas, los sumideros, donde disminuye la concentración de los contaminantes, la interacción entre procesos, radiación solar y demás. Está bien explicado. Este es un profesor universitario de Estados Unidos, el doctor Steve Chapra, que fue cooperado por Greg Pelletier y Hua Tao. Entonces, entre tres científicos han desarrollado este programita. Es un Excel, pero desarrollado a nivel científico. ¿De dónde lo descargamos? De la página de Headwater. Perdón, voy a borrar esto. No permite ver bien. Borrar todo. Ya. Entonces, aquí, Qual2K, de ahí descargan. Este me descargué. Un poquito más abajo está el cual 3K versión beta, igual la pueden descargar. Y tenemos este ejemplo. Así que cópiense este ejemplo, jóvenes, saquen una captura, vamos a trabajar con él. Con todo lo que les he explicado, vamos a trabajar con este ejemplo. No sé si ya han abierto. Me gustaría que lo copien, que lo tengan en su cuaderno. No sé si ya han abierto el Qual2K, si lo han hecho correr. ¿Alguien lo ha hecho correr, jóvenes? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que lo haga correr otra vez desde el principio? A ver, jóvenes. Acá. Entonces tenemos este ejercicio que vamos a analizar. Se tiene una corriente que comienza en el kilómetro 100, donde hay una descarga de una planta de tratamiento de aguas residuales. En el kilómetro 60 hay otra descarga, un vertido con agua contaminada y se llega hasta el final del sistema en el kilómetro 0. Se puede observar cuatro tramos. El primer tramo desde el kilómetro 100 hasta el 80. En ese tramo se tienen las características de caudal, las características del caudal constantes. Se le considera tramo 1 porque aquí hay una descarga hasta este tramo. En el kilómetro 80 se modifican las variables de hidráulicas y va desde el kilómetro 80 hasta el 40. Podría haber sido un solo tramo, pero se considera el tramo 2 desde el kilómetro 80 hasta el 60, porque en el 60, en el kilómetro 60, hay una descarga de aguas contaminadas. Y el último tramo es desde el kilómetro 40 hasta el kilómetro 0. ¿Ya? Ya les había explicado, se tiene la tasa de degradación o de desoxigenación de 0,5 por día. Y el factor de corrección es de 0, digo, de 1,035. ¿Listo? Son cuatro tramos, cuatro reaches.
La reaireación se calcula por el método de O'Connor-Dobbins. Eso lo vamos a ver en la pestaña de tasas. Y aquí están las condiciones de contorno aguas arriba. Son las condiciones antes de que inicie nuestro sistema. ¿Listo? Como les mencionaba, ahora vamos a ver en el Qual2K, en el Excel de Qual2K. Abrimos y lo hacemos correr. Les preguntaba, ¿han podido abrir, han podido descomprimir la versión 3? ¿La han podido hacer correr? Es importante que acá, este es un dato obligatorio que tienen que colocar ustedes la dirección de la carpeta donde se encuentra su archivo. Miren, el archivo donde yo he descargado el PDF, el Excel y el archivo ejecutable de Fortran, estos tres, está en esta carpeta. En esta carpeta que dice Q2K versión 3 beta. Entonces yo agarro botón derecho, propiedades, y me voy a buscar el enlace. Acá está. Lo selecciono todo. Lo copio y lo pego acá. Ya, lo pego ahí. Y una vez que lo pegué ahí, hay que hacer correr Fortran. Hay que actualizar algunos datos. Yo le pongo río de ejemplo para que se guarde el archivo río de ejemplo. La fecha, mayo 23 del año 2023. Nuestra zona horaria es la menos 4. Bolivia está en Quebec. Está Quebec. Hora del Atlántico de Estados Unidos, está Chile, Venezuela y La Paz. El nuestro es menos 4. Menos 4, los pasos para calcular cada décima de hora, es decir, cada 6 minutos, un tiempo final de 30 días, el método de integración Euler, método de solución Brent y demás datos que tenemos que afinar. En Bolivia nosotros podemos revisar en nuestro celular donde están los datos del clima y podemos observar que amanece a las 6:42 a.m., anochece a las 5:42 p.m., nuestro mediodía solar está aproximadamente al mediodía, 12:01 podemos poner, 12:01, 12 y un minuto, y un fotoperiodo de unas 11 horas de luz. ¿Ya? Entonces hacemos correr. Me dice información insuficiente porque yo estaba preparando para nuestro ejercicio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, nos vamos a Headwater. ¿Cuántos Headwaters hay? Hay un solo Headwater porque no hay tributarios. Aquí hay descargas, pero no son tributarios. Hay un solo Headwater, entonces Headwater 1. ¿Dónde está? ¿Dónde comienza el Headwater? En el tramo 1, en el Reach 1. Reach 1. Veamos los datos. El caudal del headwater son 7 metros cúbicos por segundo. La elevación nos dice que está al nivel del mar. A ver, verifiquemos. La corriente está a nivel del mar. Entonces, la elevación 0 metros. Los datos del canal. Datos del canal. Tenemos el ancho de la base. 15 metros. 15 metros. El talud, 2 metros a la izquierda, 2 metros a la derecha, porque tenemos un canal trapezoidal donde en los dos lados se tiene el mismo eje, ¿cierto? El mismo talud. Hasta ahí hemos puesto algunos datos hidráulicos, pero todavía nos falta, ¿no? Nos falta la inclinación y nos falta la constante de Manning. Entonces la vamos a buscar para esta cabecera de la corriente. Nos vamos y buscamos y encontramos. Para la fórmula de Manning, la pendiente es 0, 0,00033, tres ceros después de la coma y 3. La constante de Manning es 0,033. Entonces, corrijo, 0,033. Listo. Ahora, más datos de esta cabecera. Ya hemos registrado el caudal, hemos registrado el caudal, ¿no es cierto?
¿Qué más tenemos? Tenemos el DBO, 5 miligramos por litro, y buscamos acá DBO, el low o el fast. ¿Cuál vamos a registrar, jóvenes? Les dije, usamos el DBO fast. ¿Por qué? Porque el DBO slow es el DBO lento para materia orgánica que se degrada muy, muy lentamente. Entonces, 5 miligramos por litro. Pero esto es, ojo, a la medianoche. Solo nos da un DBO, 5 miligramos por litro. Si nosotros hubiéramos hecho mediciones de la DBO a toda hora o cada hora, podríamos llenar. Sin embargo, como solo tenemos un dato, consideramos que eso es un promedio y le ponemos el mismo dato para todo el día. ¿Ya? Ya está. Luego, ¿qué datos más tenemos? El OD, oxígeno disuelto, 9 miligramos por litro. 9 miligramos por litro, nuevamente no nos dice a qué hora es o nos dice que es un promedio, entonces asumimos que es promedio y lo colocamos para todas las horas. Sin embargo, lo correcto tendría que ser colocar un dato cada hora, es decir, tomar mediciones cada hora para poder tener más exactitud en nuestros resultados de la simulación. La temperatura 25 grados, 25 grados, la llenamos para todo. Ahí está. Ya. No haré bien. No sobrepasaremos porque podemos arruinar una fórmula del programa. Ya está. Entonces, hemos registrado los datos de la cabecera. Los datos de esta cabecera los hemos registrado. ¿Listo? Hemos registrado todo eso. Ahora, hemos registrado también los datos del caudal de la cabecera. Ya hemos registrado esos datos, son obligatorios. Yo me copié esto para tener estos datos de la cabecera. ¿Listo? Acá tenemos datos de alcalinidad, no los necesitamos, no tenemos esos datos, no podemos analizar, no nos vamos a inventar, así que los borramos. Vemos si hay algún dato más. Aquí están. Patógenos, pH, no nos dice la información. Si nos las dieran, la tendríamos que registrar. Ustedes vieron que las tablas estaban llenas de datos. Yo las borré y solo he registrado los datos que nos han dado ahora. Igual aquí alcalinidad, salinidad, no nos dan de dato, los tenemos que borrar. ¿Ya? Ahora sí están completados los datos de la cabecera. La cabecera principal, el headwater principal. No hay tributarios. Si hubiera tributario, tendríamos que decir dónde comienza ese tributario, pero no hay tributarios, solo hay descargas puntuales. ¿Ya? Pasamos al downstream, los datos aguas abajo. ¿Aguas abajo de dónde? Después del punto cero. No nos dan ningún dato. Les dije, no es obligatorio, es opcional los datos. Aguas abajo. Entonces, como no son obligatorios, no los colocamos. Los tramos, ahora sí, los tramos, el reach, ¿qué reaches reach o tramo 1 va desde A hasta B, el tramo 2 va desde B hasta C, el tramo 3 va desde C hasta D y el tramo 4 va desde D hasta E. Y es hora, debería terminar ahorita. ¿Tienen alguna consulta o duda, jóvenes? Lo que vamos a hacer con estos tramos es lo siguiente. El tramo 1, tramo 1, desde A hasta B. ¿Dónde comienza? Es el tramo 1, ¿no es cierto? ¿Dónde comienza? Comienza en el kilómetro 100 y termina en el kilómetro 80. Comienza en el kilómetro 100, termina en el kilómetro 80. Número de elementos. Ya les dije, podemos dividir en 10 elementos por tramo. Elevación, upstream, downstream, es 0 y 0. ¿Por qué? Porque nos dice que la corriente está a nivel del mar. ¿Ya? Corriente al nivel del mar. Vemos si hay más datos. Aquí los datos de la, del... los datos de el canal. El ancho de la base para este tramo
para el tramo 1, el ancho de la base es 15 metros. El talud M es 2 a la izquierda, 2 a la derecha, M es 2 y 2. Ahora nos faltan los datos de la ecuación de Manning. Nos vamos a la ecuación de Manning. Acá no tenemos estos datos, los borramos. De Manning tenemos la inclinación 0,003, 0,1233 y la constante n de Manning es 0,033. Ya está. Y así vamos a llenar para los demás. ¿Listo? Tramo 2. Desde B hasta C. B, C. Listo, es el tramo número 2. Y vamos llenando sus datos de la misma manera. Nos ayudamos con el gráfico. Entonces, tramo desde B hasta C. ¿Qué nos dice? ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde comienza? La ubicación a la cabeza de ese tramo, kilómetro 80. ¿Hasta dónde va? Hasta el kilómetro 60. Kilómetro 60. Ya. Número de elementos que queremos en los que se divida para el análisis. Pongamos 10. ¿Listo? La elevación arriba y abajo dice a nivel del mar, así que no hay elevación en teoría. ¿Listo? Nos vamos más allá. Ahora, los datos de el canal. El ancho de la base, en este caso, son 13 metros. 13 metros, 13 metros. El talud, 3 metros a la izquierda, 3 metros a la derecha. Constante de Manning 0,026 y la inclinación 0,002. Vamos a buscarlos. Aquí está, la inclinación es 0,0002 y la constante de Manning 0,026. Listo. Luego tenemos que hacer lo mismo para el tramo 3. Tramo 3, tramo 4, tramo 3, tramo 4, donde comienza, kilómetro 60, termina en el kilómetro 40, el otro comienza en el kilómetro 40, termina en el kilómetro 0, el número de elementos en el cual queremos que divida en 10 elementos cada uno, para la elevación 0, 0, porque están al nivel del mar. Aquí registramos los datos de los canales. A ver. Para el tramo 3 son exactamente estos datos, miren. Desde B hasta D. Entonces el tramo 3 también tiene los datos hidráulicos de 13 metros de base, 3 metros de talud a la izquierda, 3 metros de talud a la derecha. Para el tramo 4, ahí tiene 15 metros de base. Y nuevamente 2 metros de talud a la izquierda, 2 metros de talud a la derecha para el tramo D. ¿Ya? Nos vamos a la constante de Manning. Para la fórmula de Manning, buscamos. Para el tramo 3, que es de C a D, tiene una inclinación de 0,02, la pendiente de 0,0. 0,2 y la constante de Manning igual que la anterior, 0,026. Para el último tramo de D a E, la inclinación es de 0,004, 0,004 y la constante de Manning 0,036. Hasta ahí hemos llenado todo lo que está relacionado a tramos, excepto que no puse aquí tramo 3 y tramo 4. Tramo 3 va de C a D. Tramo 4 va de D a E. Listo. Nos copiamos estos nombres que le hemos puesto. Los copiamos y vamos a las tasas de los tramos. Tramo AB. Aquí les pongo los nombres. Tramo 1 de AB, tramo 2 de BC y así. Los cuatro tramos, los cuatro reaches. Aquí vamos a colocar
los datos. Pues simplemente eso, esa información vamos a dar sobre los tramos. ¿Listo? Jóvenes, son las 12:55, no me voy a ampliar más. Yo les completaré el video. Les completaré el video. Bueno, continuando acá en la pestaña de Rich de los tramos, habíamos establecido los tramos, el tramo 1 desde el punto A hasta el punto B, el tramo 2 del punto B al C, tramo 3 del C al D y el último tramo de D a E. Sus números son 1, 2, 3, 4, el número de tramo. Y aquí está la ubicación donde comienza el tramo 1. Comienza aguas arriba, el límite aguas arriba del tramo 1 es el kilómetro 100 y termina en el kilómetro 80. El tramo 2 comienza en el kilómetro 80 y termina en el kilómetro 60. El tramo 3 comienza en el kilómetro 60, termina en el kilómetro 40. Y el tramo D comienza en el kilómetro 40 y termina en el kilómetro 0. Hemos establecido que cada tramo esté dividido en un número de 10 elementos iguales para hacer las diferencias finitas para la solución de las ecuaciones. Dado que el problema nos dice que se trata de que una corriente al nivel del mar, entonces la elevación antes y después, antes de la corriente y después de la corriente son 0 y 0. No, para todos los tramos es 0 y 0. Luego, estas son las características hidráulicas de cada tramo. En el tramo 1, la base del canal trapezoidal es de 15 metros, el talud a la izquierda 2 metros y el talud a la izquierda, a la derecha 2 metros. Para los demás tramos, para el segundo tramo de B a C, la base es de 13 metros, el talud es de 3 metros a la izquierda y 3 metros a la derecha. El tramo 3 tiene los mismos datos, entonces 13 de base y 3 de talud. 13 de base, 3 de talud izquierdo, 3 a la derecha. Finalmente, el tramo 4 tiene una base de 15 metros y un talud de, 9, de 2 metros. Ahí está. Y veamos qué datos más nos faltaban. Aquí está. Las variables hidráulicas de la fórmula de Manning. Entonces, para el tramo 1, la inclinación es 0,03, la constante de Manning N 0,033. Para el tramo 2, la inclinación 0,002, la inclinación 0,002 y la constante de Manning 0,26. Para el tramo 3 y tramo, perdón, para el tramo 3 son los mismos datos de la constante de Manning, 0,026 y una inclinación de 0,02. Para el último tramo, el tramo 4, la inclinación es 0,004 y la constante N de Manning es de 0,036. Y estarían los datos de los tramos. Ahora, aquí hay un dato que no habíamos puesto hace un momento, es el oxígeno disuelto béntico, la demanda de oxígeno béntico, perdón, no es disuelto, es la demanda de oxígeno béntico. Es de 5 miligramos por 5 gramos por metro cuadrado por día a la menos 1, solo para el tramo 1. Para los demás no tiene ese valor de demanda de oxígeno béntico. Entonces, solo para el primer tramo se registra 5 gramos por metro cuadrado por día. ¿Está? Para los demás es 0, 0 y 0. Listo. Ya estaría completo, ya estaría completa la información por tramos. Nos hemos ayudado con esta captura del ejercicio del problema. Ahora, las tasas de cada tramo. Lo que hacemos, lo que hemos hecho acá, es copiar el nombre de la etiqueta de cada tramo. Aquí el nombre era exactamente las de acá, ¿no? Nos lo copiamos, los pegamos acá y ya está. Tramo 1, de dónde a dónde, tramo 2, del punto B al punto C, tramo 3, del punto C a D,
el tramo 4 del punto D al E. Número de tramo 1, 2, 3 y 4. En esta pestaña, en la ta pestaña de tasas de los tramos, al final, en la versión 2, al final hay una casilla para colocar los dendritos. Los dendritos que están acá. La velocidad de sedimentación de los dendritos, que es de 0,25 metros por día. Solo que en la versión 3, como es una versión beta, no tiene esa casilla. Después de las algas del fondo 2, ahí aparecía la velocidad de sedimentación de los dendritos, que tiene unas unidades similares a esta. Velocidad de sedimentación en metros por día, pero no hay en esta tabla. Vamos a continuar. Velocidad, digo, temperatura del aire. No tenemos los datos, por eso borramos todos los datos de la plantilla. La temperatura de Rocío, igual, la borramos todas. Seguimos con las demás. Velocidad del viento, no nos dan los datos, así que los borramos. Cobertura de nubes, no hay datos, los borramos. Sombra, las borramos. Tasas. Aquí en tasas sí tenemos que escoger. Nos dice el problema que la reaireación se puede calcular con el método de O'Connor-Dobbins. Entonces, el modelo de reaireación está ahorita como USGS, pero hacemos clic en esa casilla y nos aparece este triangulito para desplegar alguna selección. Y la primera que aparece, bueno, no la primera, sino la que está, una de las primeras es O'Connor-Dobbins. Lo seleccionamos ese modelo para la reaireación y vemos la tasa de oxidación. Esa tasa de oxidación es la tasa de descomposición o tasa de degradación de la materia orgánica, esta constante K. En este caso, el dato nos dice que era 0,5 por día, ¿cierto? 0,5 por día a la menos 1. Luego tenemos un factor de corrección tita de las constantes de acuerdo a la temperatura, que para el ejemplo estamos tomando este 0,1035. Miren, aquí está como 1,047. Aquí en el ejemplo nos dan tita igual 1,035, aunque en el enunciado nos dice que es de 1,047. Un pequeño error de transcripción hubo acá, por eso se lo registró como 1,035. Entonces, podemos usar este 1,047 directamente. 1,047 como tasa de corrección tita en lugar de este 1,035. ¿Está bien? Y con eso ya completamos la información de las tasas. El resto no lo tocamos, no lo modificamos. Pasamos a información acerca de luz y temperatura, no los tocamos. Puntos de difusión de, o, perdón, no puntos de difusión, sino fuentes difusas de carga contaminante no hay, no nos dice, pero sí nos hablan acerca de estos dos puntos de aportes o descargas de carga contaminante. Entonces, estas cargas puntuales se dan acá. Vamos a ir llenando esa información. La primera es la de la PTAR. No está en ningún tributario porque no hay tributarios, es una sola corriente principal, no había ningún afluente. La PTAR y la descarga son puntuales, no son ramas de la corriente, no son afluentes de la corriente, entonces no pertenecen a ningún tributario. Colocamos 0 y 0. ¿Dónde está el punto de descarga de esta PTAR? Está en el kilómetro 100. En el kilómetro 100 lo registramos. El caudal del flujo de esta PTAR es de 0,5 metros cúbicos por segundo. 0,5. La temperatura media es de 27 grados. Colocamos la temperatura.
27 grados. Y seguimos viendo qué información más tenemos que cargar. Y hemos colocado el lugar, el kilómetro 100. Faltan el DBO y el oxígeno disuelto, ¿verdad? Entonces nos vamos más allá. El oxígeno disuelto, pues, colocamos donde dice min. Mean es la media. Entonces nos da un valor medio. Nos dan un valor medio. Y colocamos ese valor medio del oxígeno disuelto que es de 2,2 miligramos por litro. 2,2 miligramos por litro. Luego buscamos el DBO. El DBO de esa carga contaminante proveniente de la PTAR, de la planta de tratamiento de agua residual. El DBO es esta L, 250 miligramos por litro. Ya está. Ya hemos cargado los datos de la PTAR. Ahora tenemos que cargar los datos de el vertido, del vertimiento o de la descarga, ¿no es cierto? Aquí están los datos de la descarga. Se realiza en el kilómetro 80, perdón, en el kilómetro 60. Ahí está la descarga. Voy a reducir un poco el tamaño acá, por favor. Ya. Ahora sí. Nuevamente, el vertimiento o descarga ocurre en el kilómetro 60. Kilómetro 60. Nuevamente, no son tributarios, es solo un punto de descarga, por lo tanto no pertenece a ningún tributario. Se ubica en el kilómetro 60. El caudal es de 1 m³ por segundo, el caudal de esta descarga puntual. La temperatura es de 19 grados, 19 grados. Vamos buscando luego el oxígeno disuelto. Voy a traer la imagen para copiar los datos. Aquí está. El oxígeno disuelto es de 1 miligramo por litro, 1 miligramo por litro, y el DBO es 180 miligramos por litro. 180 miligramos por litro. Veamos si nos hace falta algo más. Nada más. Ya está. Entonces son todos los datos que nos han dado. Vean que no es obligatorio que esté todo lleno, sino lo principal. Ahora que ya hemos cargado toda la información de nuestro ejercicio, ya hemos cargado toda la información, caudales, tasas, información de los tramos, las tasas de calidad del agua en los distintos tramos. Ya lo tenemos todo cargado, las descargas, las dos descargas. Ya que está toda esa información, ya podemos hacer correr el simulador y para ello se hace clic en este botón de Run Fortran. Correr Fortran o ejecutar Fortran. Ejecuta el programa en ese lenguaje de programación de Fortran. ¿Por qué les digo que ya podemos hacer correr? Porque hemos colocado los datos de las fuentes puntuales. Los siguientes están en amarillo y recuerden que lo de amarillo son datos de campo. Estos son datos de observación. Y lo de verde son los cálculos que va a realizar en este momento, va a realizar el programa Fortran. Esto se tiene que actualizar, borrar. Veamos. Y más allá están los datos en las pestañas en color rosa que son las gráficas, ¿no? Acá están las gráficas. Veamos entonces cómo va a estar lo que ejecuta el programa Fortran. Ejecutando. Ahí está ejecutándose el programa en Fortran. 1, 2, 3, llega hasta 30 y termina de ejecutarse. Es más ágil, más rápido en la versión 3. Claro que está en su versión beta, pero es más rápido que la versión 2.
7, 28, 29, 30. Nos sale el mensaje que ya se terminó y se guardó en el lugar en el que le habíamos indicado. Ok. Y nos va a mostrar las gráficas. Comienza con las gráficas. El transporte. Desde el kilómetro 100 hasta el kilómetro 0 lo recorre en 2,4 días aproximadamente. Ya, más o menos en 2,4 días los contaminantes son transportados a esa distancia de 100 kilómetros. ¿Listo? El flujo. ¿Cómo va el flujo? En el kilómetro 100, en el kilómetro 100, el flujo se incrementa de 7 a 7,5. ¿Por qué? Porque hay un incremento de 0,5 metros cúbicos por día, ¿no? El dato, ¿no? Perdón, 0,5 metros cúbicos por segundo. Entonces, aquí, si está en metros cúbicos por segundo, se incrementa el caudal de 7 a 7,5 por la descarga de la PTAF. Se mantiene constante ese caudal hasta el kilómetro 60, en el cual hay una descarga con un caudal de un metro cúbico por segundo adicional. Entonces, ahí hay otro incremento y luego se mantiene constante el caudal hasta el kilómetro 0. En el kilómetro 100 es donde comienza nuestro sistema, ¿no? Son los límites del sistema, el kilómetro 100 y termina en el kilómetro 0, aguas abajo. Luego vemos la velocidad. La velocidad se incrementa un poco. Metros por segundo. La velocidad media. La profundidad. Altura en metros. Vemos la reaireación. Esta es la constante de aireación, ¿no? Desde el kilómetro 100 tiene un máximo de 2 punto algo y va disminuyendo, ¿no? Aquí se tienen consumos de oxígeno igual. La temperatura nos muestra los valores de la temperatura en el kilómetro 100, en el kilómetro 0, cómo están los cambios de temperatura, la temperatura máxima, la temperatura mínima y la temperatura media. Conductividad, no le dimos datos, no le dimos datos del oxígeno disuelto. Miren, en el kilómetro 100, el oxígeno disuelto que estaba en un valor aproximado de unos 8 miligramos de oxígeno por litro, comienza a decaer. ¿Por qué? Por la descarga del agua contaminante de la PTAR. Comienza a decrecer el oxígeno disuelto y por la reaireación luego vuelve levemente a regenerarse esa cantidad, pero luego tiene otro bajón en el kilómetro 60, que es el punto donde se realiza el otro vertido de aguas contaminadas. Entonces, se tiene una recuperación que ya en el kilómetro 20 más o menos tiene unas condiciones casi similares a las iniciales y luego ya está nuevamente el oxígeno disuelto en una cantidad aceptable. Este de azul es la saturación de oxígeno, en color azul. Entonces se puede observar gráficamente cuál es el comportamiento en cada sección del agua, del flujo de la corriente que estamos estudiando, ¿no? Puede ser un río, una quebrada, en la cual se está estudiando el comportamiento con los contaminantes. Entonces, no hemos dado partes de compuestos orgánicos. El DBO lento no hemos dado información, pero sí del DBO rápido, que es el DBO, ¿no? El DBO normal que nosotros manejamos. Entonces, en el kilómetro 100, el DBO estaba más o menos en un valor de 5 miligramos por litro, pero se incrementa casi a 10 debido a la descarga de la carga contaminante de la PTAR, de la planta de tratamiento de agua residual. Entonces ahí se incrementa la demanda bioquímica de oxígeno y esa demanda bioquímica de oxígeno va disminuyendo, ¿no? El máximo ocurre en el kilómetro 100 y el mínimo, bueno, va ocurriendo por acá. Entonces,
Esa demanda bioquímica de oxígeno se incrementa en el kilómetro 100, va degradándose la materia orgánica, ya va disminuyendo la demanda bioquímica de oxígeno hasta el kilómetro 60, donde nuevamente hay una descarga contaminante y se vuelve a incrementar la DBO. Se vuelve a incrementar y tenemos acá los datos de esa DBO. Ya, entonces se observa que aquí hay una descarga, aquí hay otra descarga, cómo está el comportamiento en el resto de las secciones del río, ¿no? Del río, de la quebrada, de ese flujo de corriente. La DBO última. Y algunos no nos muestran información porque no hemos cargado datos de amoníaco, nitrógeno. Estamos viendo. Y aquí están todos los las variables ambientales que podemos observar. La demanda de oxígeno bentica en el kilómetro 100 tenía un máximo de 5. Ahí recuerdan, había una demanda de oxígeno bentica, pero ya en el kilómetro 80 disminuye, ya no hay demanda de oxígeno bentica por la formación de fangos. Entonces, solo en el primer tramo del kilómetro 100 al kilómetro 80 había una demanda de oxígeno bentica. Aquí hay otros gráficos. Entonces, es una información bastante completa la que nos muestra esta simulación. Si nosotros generamos mucha información, cargamos información, podemos generar esas gráficas de salida muy completas, ¿no? Aquí lo que tenemos es la información de los tramos. Recuerdan que los tramos los dividimos en secciones de 10 elementos. Entonces aquí hay 10 elementos y nos dice del kilómetro 100 al kilómetro 98, el caudal varía. Del kilómetro 98 al 96, ¿cómo varía? Entonces de 2 en 2 kilómetros va variando en el tramo 1 sus elementos hasta el kilómetro 80. ¿Ya? Y ahí muestra cada 2 kilómetros según el valor que hayamos dado del número de elementos para su división. Recuerden que habíamos escogido 10 elementos. Entonces tenemos esta información. Caudal, altura, el área transversal, la velocidad media, la inclinación, la constante de radiación, las fórmulas y demás. Datos para la temperatura, datos de la calidad del agua, conductividad, indicadores que no hemos dado información, por lo tanto no tenemos resultados, pero sí tenemos el oxígeno disuelto, por ejemplo. En el kilómetro 100, o antes del kilómetro 100, el oxígeno disuelto era de 9 miligramos por litro y cuando se produce la descarga ya va disminuyendo la cantidad de oxígeno disuelto. Y luego por reaireación se va regenerando esa cantidad de oxígeno disuelto. La DBO carbonácea, la DBO carbonácea rápida, esta es la FAST, es la que manejamos, recuerden, se hace la descarga en el kilómetro 100, antes del kilómetro 100 ya tenía un nivel de demanda bioquímica de oxígeno. En el kilómetro 100 se incrementa, se vuelve a incrementar en el tramo 3 del kilómetro 60, y así podemos observar cómo se comportaría a lo largo del cauce del río o de la quebrada el comportamiento de las variables de calidad del agua, ¿no? Entonces son bastantes variables que podemos observar. Y eso sería. Entonces, pero básicamente lo que quiero que ustedes hagan son de las variables que hemos estudiado, de las que hemos analizado, DBO,
el oxígeno disuelto y el débil, tal como tenemos acá. El DBO carbonáceo, rápido, fast, y el oxígeno disuelto. ¿Listo? Hagan correr el programa y generen esas gráficas. Esas gráficas y una pequeña interpretación. Aquí. Oxígeno disuelto. Oxígeno disuelto y la DBO rápido. La demanda de oxígeno béntica también, la SOD, igual la pueden mostrar e interpretar. Los detritos no, porque no se pudo, la de detritos no. Acá interpreten qué significa esta gráfica también. La de detritos no la pudo hacer en la versión 3D de cuál 2K, así que no. Por favor, estas tres entonces. De la demanda béntica de oxígeno, el oxígeno disuelto y la DBO rápida, la DBO fast. ¿Listo? Eso quedaría entonces de tarea pendiente, jóvenes, hacer correr todo, terminar de cargar los datos como habíamos hecho. Terminar de cargar todos estos datos y luego hacer correr el Fortran y mostrar esas tres gráficas. Ahí terminamos, jóvenes. Hasta luego.